can destroy my world! Bienvenido a todo y todo al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, ya oficialmente estamos en el segundo aniversario. Estoy grabando esto y hace muy poco ha empezado el segundo aniversario, así que bueno, en este vídeo pues vamos a ver todo pues lo que hay en el juego nuevo, ¿no? Todo lo que hay sobre el segundo aniversario, todo lo que tenéis que saber, ¿no? Así que pues quedaros un rato a ver el vídeo completo, ¿no? Así que bueno, antes de nada, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembro. Y si alguien quiere hacerse miembro del canal, pues ayudaría bastante al canal. Y arriba a la derecha tenéis el canal de Twitch, Blackfix7, que podéis seguirme, que ahí es donde hacemos directo y ahí es donde vamos a tirar los 36.000 cristales en el aniversario en directo, ¿no? Y luego pues podréis ver el directo resubido en Twitch y luego al día siguiente lo podréis ver en YouTube, la sumo, ¿no? Así que no hay problema. Bueno, también tenemos Discord abajo en la descripción, lo tenéis. Y bueno, dicho eso, vamos a ver las news. Este segundo aniversario, digamos, en cuanto a cristales de recompensa, creo que han dado o los mismos que el primer aniversario o más cristales. Creo que más cristales, pero no estoy seguro. Creo que más, pero no estoy seguro. Tendría que contar los que dieron el año pasado. Pero bueno, lo primero de todo, nos van a dar una multi gratuita cada día, como podemos ver por aquí. Que bueno, el banner no está mal. Hay unidades interesantes en el banner. A ver, ahora os enseñaré el banner, porque todavía no se puede entrar a la sumo. Y aquí un poco de engaño, porque dice que en total 250 sumo. Serían 250 personajes y serían 25 sumos, 25 multis las que podemos tirar, porque el banner dura 25 días, básicamente. Habrá gente que le toque algún personaje interesante, algún personaje decente, y habrá gente que no le toque pues nada. Creo que la multi no te asegura Sparking, es decir, pueden ser multi de todo giro perfectamente, ¿no? Pero que si jugáis todos los días, pues seguramente a alguien le toque algún Sparking. Y bueno, dice que coleccionamos las medallas del segundo aniversario. Y bueno, coleccionando las medallas del segundo aniversario, pues podemos conseguir diferentes recompensas que ahora las vamos a ver. Como por ejemplo las cartas de Shenron, que sería esto, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Y bueno, futuros ítems, los tickets estos que pone segundo aniversario así como de plata, es el mismo banner que la multi gratuita cada día, ¿vale? Podemos ir coleccionando tickets de estos del segundo aniversario y tirar multisumos, ¿no? Y bueno, empezamos con el especial Login Bonus, que bueno, serían 200 cristales de Login Bonus, bastante pobre. Pone que es la parte 1 de Login Bonus, o sea que habrá una parte 2, que podrían ser incluso otros 200. Y dice que bueno, que coleccionemos, bueno, que nos pasemos las misiones especiales y que en total pues son 1500 cristales que podemos sacar por ahí. Vale, podemos sacar cristales. Esta es la medalla del segundo aniversario. Este es el ticket de plata que hemos visto, que es la misma que... Es lo mismo que la multi gratuita. Y esta de Chainstein es como una, es un ticket para una especie de lotería que ahora vamos a ver, ¿no? Básicamente, misiones del segundo aniversario, bla, bla, bla. Y bueno, esto de aquí son las aventuras, bastante pobres, solo dan 100 cristales, por lo que he visto. Y bueno, más tickets de estos de plata, algunos tickets del banner de Sparking garantizado del aniversario y algunos tickets que no te garantizan nada de los banners del aniversario, y más medallas de estas del segundo aniversario. Y bueno, esto de Chainstein pues básicamente es una lotería que bueno, tampoco tiene mucho sentido, no es lo que la gente se espera realmente. Tenéis que coleccionar estos tickets, básicamente estos dos tickets, y luego supuestamente pues bueno, una persona ganará los 10.000 cristales, porque pone número de ganadores, pues uno. 5.000 cristales lo ganarán 3 personas, multisita power de 1.000, pues 3 personas también. Y bueno, 3.000 personas ganarán 100 cristales cada persona, 2.000 personas ganarán 300 cristales cada persona y así, ¿no? Aquí está la tabla y la entregarán pues en los regalos. Es un evento bastante pobre, la mayoría de gente, bueno, la mayoría, prácticamente nadie se llevará esto, así que... Pues una F bastante, bastante grande, en fin, no sé, yo lo hubiera hecho de otra manera muchísimo mejor que esta, porque esta básicamente, como mucho nos vamos a llevar 100 cristales y a lo mejor alguien con suerte se va a los 300. Y con los tickets sobrantes, pues básicamente podemos conseguir los dos títulos estos, que tampoco son gran cosa,
Y bueno, pues podemos también cambiarlo, se supone que por tickets de energía, skill ticket o equipment medal, incluso ni siquiera hay cristales para canjearlos ni nada, o sea que no es gran cosa, ya os digo. Vale, visto eso, también tenemos esto de aquí, que bueno, básicamente viene siendo que hay una oferta que vale 45 euros, bastante cara, y nos da este super cristal. Esto en verdad es un engaño porque si queréis conseguir un LF con la moneda esta, tenéis que comprar la oferta 3 veces. Es decir, una barbaridad. De hecho, en Navidad había una oferta más barata que te garantizaba un personaje LF. Entonces, si nos vamos a la tienda, vamos a checar las cosas en la tienda. Si compráis esa oferta una vez, que básicamente está aquí, la super, ¿cómo se llama? La super Chrono Crystal. O sea, un disparate. Si la compráis una vez, pues digamos que podéis canjearla, por ejemplo, por un Multi Z Power de 500, ¿vale? Por ejemplo. O Multi Z Power de 500 de un stream. Pero no vale la pena porque la oferta es demasiado cara. Si fuera más barata, quizás sí saldría rentable, pero no. También podéis cambiarlo por 100 tickets de energía, 10 candados o 1000 skip tickets, ¿vale? Y si la compráis la oferta 2 veces, pues sería 1200 de Multi Z Power. Es decir, un personaje que lo tengáis pues de 2 a 2 estrellas, pues le dais 1200, lo podéis subir a 4 estrellas, por ejemplo. Vale, y luego pues tendríais que si lo compráis 3 veces podéis comprar el LF que queráis. No vale la pena, ya os digo, es un poco engaño esa oferta. En Navidad hay ofertas mejores, más baratas y de las mismas recompensas prácticamente. Luego tenemos la tienda esta, que bueno, con la medalla esta del segundo aniversario, lo más rentable es comprar primero las cartas, ¿vale? Las cartas de Shenron, que valen 10 monedas, la puede comprar tranquilamente todo el mundo sin problema. Y luego, pues tenemos diferentes atuendos para el Shallow. Yo los tengo todos menos el de Tensian. Me faltaría este, pero bueno, vale una medalla, así que lo pillaré. Y los demás, pues quien no tenga alguno, pues lo puede comprar también, ¿no? Y bueno, pues, con la medalla del segundo aniversario podemos comprar training item, skip ticket, ticket de energía, etcétera, etcétera. Lo más interesante, pues bueno, viene siendo las cartas de Shenron nuevas, que están bastante chulas. Solo se van a poder conseguir en este evento. Y luego pues podemos comprar tres, digamos, tres multi de Albaner este, ¿no? Básicamente, porque nos dice que nos dan 10, ¿vale? O sea, tres multi, nada más. Que bueno, está bien, no está mal, está bien, pero bueno, tampoco es gran cosa. Y bueno, las aventuras pues lo mismo de siempre, podemos comprar una multi Albaner y remover el slot podemos comprar dos, skip ticket, ticket de energía, etcétera, etcétera, como siempre. Vale, más cosas del segundo aniversario, más cosas. Bueno, tenemos el Chain Rush, este disponible, pero creo que lo pone todo por aquí. Lo pone todo en este post. Vale, las bolas del dragón, que las vamos a ver ahora. Esto ya estaba. Esto de la campaña, pues experiencia por 5, Zenith por 5. El Fitch, creo que ahora está la tercera stage para subir el rank de amigos más rápido. Rising Battle de Bellito, otra vez. Evento reciclado. El evento este de Sin Senron, que básicamente es un boss, como siempre, que son 1000 cristales, que no viene nada mal. Un Chain Rush, que podemos sacar otros 1000 cristales. Super Scope Battle, que vuelve a salir. Y luego aquí tenemos los banners: uno, el de Goku Super Saiyan 4 Full Power y Omega Senron. Y otro, pues, de Zamasu Fusión y Tron Rabia. Y en los dos banners está Vegito Blue LF. Los banners tienen su parte buena y su parte mala. Ahora los vamos a ver, ¿no? Básicamente, todo eso es lo que trae este segundo aniversario, por lo menos en esta primera parte. Muy básicamente. Habría que. Bueno, hay otra cosa que nos pueden dar 100 tickets, ¿vale? Dice que podemos tener 100 tickets pues haciendo esto. El equipo rojo y el equipo azul, pues tenemos que hacer comentarios, 10.000 posts en una hora. Es una campaña, ¿no? Para que nos den tickets, básicamente. Vale, y entonces, para escanear las bolas del dragón, básicamente tenéis que darle a Get Code, os dará un código
Y ese código tenéis que pasárselo a vuestro amigo. A vuestro amigo lo tenéis que tener agregado en el Legend, ¿no? Y podéis escanear el código de vuestro amigo 3 veces. Es decir, lo tenéis que tener agregado en amigos y luego pues tenéis que darle a scan. Le dais a scan y aquí pues escaneáis el código de vuestro amigo. Básicamente es muy sencillo y muy fácil. Y el Tito Shenron pues nos va a dar en teoría 2000 cristales, ¿vale? Nos va a dar 1000 cristales buscando las bolas de dragón y otros 1000 cristales pidiendo un deseo, ¿vale? En total son 2000 cristales. Y aquí pone las recompensas que hay. ¿Qué quiere decir esta tabla? Pues básicamente que las bolas de dragón las podemos adquirir una vez, luego podemos adquirir los cristales 10 veces, que serían 1000 cristales, Sparking Medals podemos tener 5, Multi-Z Power de 100 podemos obtenerlo una vez, Multi-Z Power de 30 podemos tenerlo 5 veces, Ticket de Energía, X Ticket y remover el slot que podemos tener 5. Básicamente estas son las recompensas que podemos sacar. Escaneando los códigos podéis sacar todas las recompensas, ¿vale? Básicamente. Me parece que podemos invocar a Shenron 2 veces, pero solo podemos pedirle 1000 cristales una vez, ¿vale? Básicamente viene siendo eso, no tiene más, ¿vale? Esto es lo que se ha venido en el segundo aniversario. En total he calculado y son 5.800 cristales, en teoría, muy en teoría. Y ya os digo, se supone que habría una segunda parte, pero tampoco sabemos cómo será. Pero bueno. Si nos pasamos a la página de DBZ Space para ver los banners, pues bueno, pues tenemos el banner este, que sería el de Zamasu y Trunks, y luego tendríamos este de aquí, a ver, este de aquí, que sería el de Goku y Omega. En mi opinión es mejor el de Goku y Omega que el de Zamasu y Trunks, en mi opinión. Este sería el banner Free to Play del segundo aniversario y la de la multi gratuita, es que es el mismo banner. Y luego estos tickets de aquí. Básicamente no nos garantizan nada y estos tampoco nos garantizan nada, ¿vale? Creo que por misiones pues podremos juntar a lo mejor una multi de estos tickets o de estos tickets, ¿no? Para el banner que nosotros queramos. Y luego pues este es el banner gratuito de la multi gratuita cada día. Hay unidades buenas, bastante buenas. Hay bastantes personajes. Con un poco de suerte se puede sacar algo rentable, ¿eh? Porque bueno, está Freezer Full Power, muy bueno por ahí. Sí, hay personajes buenos, el Gogeta, el Janemba, el Goku Super Saiyan 4, el Vegeta Super Saiyan 4, Goku Black Rosé, el Goku God, el Vegeta Super Saiyan que se transforma a God. Buen banner, mejor que el del año pasado, obviamente. Y luego tenemos los banners, que bueno, este sería el de Goku Super Saiyan 4 y Omega, que como ya os digo. Creo que es mejor banner. Está Vegito Blue con un 0,25. Es muy, 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 muy complicado que te toque el personaje. Hay una multi que es rate por 2, que sería un 0,50 de que te toque. Y bueno, de relleno también tenemos a Super Vegito LF, que yo creo que después del Vegito Blue, este sería el mejor LF, creo, en mi opinión. Se usa mucho en un equipo de fusiones. Luego tenéis también el Campero, que está bastante bien. Y luego el Full Power y el Omega, un 1% cada uno. Pero el problema de este banner es que han metido mucho relleno. Está Baby, que es muy bueno. Goku Super Saiyan 4 y Vegeta Super Saiyan 4, que son muy buenos. Los tres valen la pena. Shin Senran, que también es muy bueno. No salió hace mucho. Y es el único amarillo para GT. Bastante bien está el personaje. Y luego, Super Saiyan 17 y Goku, estos dos son los que te pueden trolear, ¿vale? Pero de relleno hay muchos personajes. Entonces, algo más difícil que te toque justamente Omega o que te toque justamente el Full Power, ya que puedes tirar aquí 10.000 cristales, que no te salga ninguno y te salgan estos todo el rato. Entonces, en teoría es buen banner porque hay personajes muy buenos, pero para que te toque exactamente el que quieres no es tan fácil. Y luego, pues de stream, pues tenemos al Gogeta y a Shin Senran que están bastante bien, son bastante decentes. Y los demás, pues ya de relleno, que tampoco es que haya mucho relleno en el banner. Vale, ahí de relleno, fuera de banner, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, creo que como 25 Sparking de relleno. Y luego en el de Zamasu es bastante peor, porque tenéis, bueno, Vegito Blue LF y el Gohan, está bastante bien, Zamasu, Trunks, y luego tendréis a Black Rosé, que sí que es buen personaje. El Goku Blue, que se transforma al Kaioken por 10, sí que es buen personaje. Estos dos sí serían buenos, pero ya este sería de Master Pass 4. Este Vegeta también de Master Pass 4. Vegeta God que no sirve, necesitaría Zenkai.
Y este trunque sí es bueno, si lo tenía muchas estrellas, pero a mí me pilla mal porque ya lo tengo a 3 estrellas rojas. Entonces, este banner en teoría es peor, ¿vale? En teoría es peor. En cuanto a unidades de relleno, es peor, ¿vale? Y las unidades de fuera de banner, pues las mismas, básicamente. Así que... Ah, bueno, pero en este banner... Este banner lo bueno que tiene es que hay menos unidades de relleno. Ahí doy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... No. 14, 15, 16, 18... Sí, las mismas, prácticamente las mismas. Entonces, bueno, en mi opinión creo que es mejor el de Goku. Yo tiraría más al de Goku que al de Zamasu, ¿vale? Y bueno, si para tirar la single de Sparking garantizado, que viene siendo con 5 tickets, pues en teoría Vegito Blue tiene un 5% de salir, bastante poco. Y luego los personajes nuevos tendrían un 15 cada uno, 5% todos los otros, ¿vale? Y luego ya 2,5 los dos LFs de relleno, ¿no? Es decir, que la probabilidad prácticamente si tiráis el ticket es muy baja de que te toque Vegito Blue. Pero bueno, te puede salir. Y el Zamasu, pues exactamente lo mismo. También está Vegito Blue, 5%. Y luego todo lo otro, un 5, Zamasu un 15. Y el Trunks, pues otro 15%. Es decir, tenemos 35% contando Vegito Blue de que nos salga algún personaje nuevo. Y así, y estos son los banners de aniversario, ya os digo. Creo que mejor este, tiene mejor relleno este de GT que el de... que este de aquí, ¿no? Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues bueno, pues darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend. Hasta luego.